Hola cinefanáticos y seriefanáticos, bienvenidos al resumen del episodio 3 de la temporada 2 de Chucky. Sin más preámbulo, empecemos. El episodio empieza con el padre Bryce interrogando a Jake sobre dónde está el muñeco. Recordemos que en el capítulo anterior el padre los dejó solos en la oficina y Chucky, luego de tomarle unas fotos a Jake, escapó. Y el padre quiere saber dónde está, pues cree que Jake lo robó. Jake le sigue diciendo que no sabe dónde está y el padre amenaza con hacer revisar todas las habitaciones para encontrarlo, pero que él quiere que tome el camino correcto, el camino de Dios, así que le va a dar un tiempo a Jake para que lo piense antes de pedir que revisen todo. Jake sale de ahí directo hacia su habitación, donde tienen atado a Chucky Detective, como lo han bautizado varios de ustedes los suscriptores del canal. Hace varios días que él está ahí, según lo que nos cuenta Devo. Lexi ha estado investigando su teléfono y ha visto las fotografías. Ella se burla de que los ángulos de las fotos estén todos mal. Además, Lexi encontró un contacto en el celular del muñeco. El coronel se llama. Pero ninguno allí sabe a qué se refiere. Lexi ve algo en el teléfono y se pone nerviosa. Y eso la hace querer probar sus pastillas. O capaz no vio nada y solo tuvo ansiedad de probar una. Pero el caso es que ella no lo hace en ese momento. Como Chucky no ha hablado, van a pedirle amablemente que hable. Al principio, parece que las torturas le causan gracia al muñeco. Jake lo toma de la cabeza y lo amenaza, pero Chucky dice: Luego, en clase, la profesora nota que Jake está un poco abrumado. Al principio, le preguntan por Devon y Jake dice que está enfermo. En realidad, pues está vigilando a Chucky. La profesora dice que cuando estamos abrumados o sentimos culpa, nos podemos enfermar. Jake sabe que no lo dice por Devon y ella pregunta sobre cómo se ha sentido por lo de su hermano adoptivo. Jake le responde que se ha sentido mal, pero que algún día se perdonará por eso. La profesora le dice que está ahí para lo que él necesite. Me cayó muy bien esa profesora. En el pasillo, Lexi se echa una de sus pastillas, pero Trevor se da cuenta y el muy santurrón, que en realidad es un solapado, alcanzó a ver que el nombre de la receta es de la madre de Lexi. Le dice a ella que su madre lastimosamente perdió las elecciones y le dice que si alguien se llega a enterar que ella se está tomando eso, la van a dejar el internado hasta que cumpla 18. El buen Trevor, en realidad, la termina amenazando. En el cuarto de los chicos, parece que Chucky quiere hablar y Devon le quita la mordaza, que en realidad es un calcetín. Chucky le reclama por no taparle la boca con un calcetín limpio y Devon dice que tranquilo, que no va a durar mucho tiempo. Chucky se burla de Devon diciendo que él no ha eliminado a alguien y que Chucky tiene mucha experiencia, ya que siendo un gran asesino, sabe cuando alguien lo es. Él dice que ha eliminado a muchas personas, incluida su propia madre y la madre de Devon. Cuando Chucky dice esto, Devon se cabrea y va a hacerle daño al muñeco, pero justo llega Jake para detenerlo. Nadine va a la capilla y encuentra a otro padre y ella le pide 45 minutos para confesar sus pecados. Parece que el padre ya está cansado de ella y le saca un montón de excusas para no confesarla. Le dice que mañana o que la otra semana o le pide que ore sin parar para no tener que confesarla y se vaya ahí, pero el caso es que termina diciéndole que pase mañana a la capilla. Volviendo al cuarto con los chicos, Devon dice que deben eliminar al muñeco antes de que alguien salga herido. Ya no les va a decir nada y en su ADN está eliminar gente. Para que les diga algo tendrían que reprogramarlo. Pues a Jake le suena la idea, confirmando algunas de las teorías que teníamos en el canal sobre que querrían volver bueno al muñeco, una idea que a Devon no le convence. En la noche llegan las chicas con algunas cintas, grabaciones y demás para reprogramar al muñeco. Sí, una de esas grabaciones dice propiedad de Eddie Caputo. Recordemos que Eddie era el ladrón que trabajaba con Charles Lee Ray. Por culpa de Eddie es que Charles fue acorralado y asesinado por la policía. Todo esto pasó en la primera película de Chucky de 1988. Luego de que Chucky ya es un muñeco, hace que Andy lo lleve a casa de Caputo y lo elimina siendo una de sus primeras víctimas, por lo menos luego de pasar su alma a un muñeco. Así que si esa cinta está ahí, podemos suponer que Eddie y Charles se conocían desde ese internado. Lexi les dice a todos lo que pasó con Trevor, pero nadie le presta atención.
Chucky es obligado, como en La Naranja Mecánica, a ver imágenes perturbadoras de varias películas, entre ellas Psicosis. Aparte de eso, lo hacen escuchar música metal y cada tanto le tiran gotas en la nariz. ¿Conocen ese método? Sí, yo creo que sí. Esto lo hacen durante varias horas y ya en la madrugada, cuando todos dormían, Chucky siente asco de ver esas imágenes y vomita. Parece que ha funcionado. Están listos para la fase 2. Aunt Maggie, Chucky wants to watch the 9 o'clock news. Y vuelven las referencias a la primera película. Aunt Maggie, Chucky wants to watch the 9 o'clock news. Le ponen a ver a Chucky videos infantiles y tampoco le gusta, pero los ve toda la noche. Ya viene amaneciendo y la luz ya nos alumbra. El teléfono se descarga y Jake le quita eso de los ojos a Chucky, quien parece ser un terrón de azúcar. Pero cuando lo interrogan, no responde. Se unen para pensar qué es lo que van a hacer con él, pero de un momento a otro Chucky salta a atar las agujetas de Jake. Devon pregunta quién lo desató y el muñeco dice que hace horas se le aflojaron sus amarres, pero que no quería molestar a nadie. Devon no cree que Chucky sea bueno de la noche a la mañana, así que se va. Jake dice que debe ir tras él y le pide a Lexi que se quede con el muñeco, pero ella le tiene miedo, así que Nadine se postula para vigilar. Jake habla con Devon y le dice que él siente mucha culpa y que el primer paso para dejarla de sentir es perdonar a Chucky y que le parece que el muñeco ahora en realidad es bueno. Al parecer, Devon se convence y los dos se abrazan, pero el padre los ve justo cuando se están besando. Lexi va a la enfermería a robar medicinas, pero llega la madre Ruth. Lexi, viéndose descubierta, dice que tiene un dolor de cabeza, que si le da algo para que ella pueda tomar y le pase, y la madre pues se lo da, pero no es la medicina que ella quiere. Al salir, se encuentra con Trevor, quien le dice que ella debe hacer lo que él diga, si no quiere que él la acuse, pero ella se disculpa por enviarlo ahí. Trevor demuestra ser un hijo de P y dice que le va a volver la vida a un infierno a ella. Lexi grita, no sé Trevor, no sé de dónde hay condones. Y la madre la escucha y cree que Trevor está buscando forros. Lexi dice que su vida ya es un infierno y que nada ni nadie puede hacer que empeore. ¿O sí? Señoras y señores, después del Chucky Explorador llega una nueva caja al internado y este no parece ser un explorador. Devon no ha ido a clase y ha mentido diciendo que está enfermo. El padre, que ya sabe lo suyo con Jake, le dice que capaz le duele el estómago porque siente culpa. Culpa por mentir y le pide a Devon que lo acompañe a la capilla, pues lo va a castigar. Lexi y Jake llegan donde Nadine está conversando a gusto con Chucky. Jake le da algo de comer. Pregunta por Devon, pero nadie sabe de él. Jake y Nadine tienen clase, así que Lexi debe vigilarlo. Jake encuentra a Devon y él cree que lo están castigando porque Jake no ha devuelto el muñeco. Lexi habla con Chucky, bueno, y él le pregunta si tiene novio. Ella responde que lo tuvo alguna vez. Era el hombre más dulce que ella había conocido y que se llamaba Junior. Chucky empieza a cantar Junior, 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 Junior. Y a ella le da nostalgia y sale de ahí dejando a Chucky solo. Nadine va a confesarse con el padre que la rechazó. Le habla sobre Lexi y que cree que es adicta a algunas cosas, así como su madre, la madre de Nadine. Es por eso que ella puede reconocer los signos. Pero en medio de su confesión llega Chucky. No sabemos si es el Chucky bueno o otro. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Pero el caso es que Chucky elimina al padre y le dice a Nadine que debe rezar 400 Ave Marías y ella empieza rece, rece y rece. Lexi está en el baño llorando y parece que va a tomar otra pastilla, pero con tan mala suerte que cae por la rejilla. Cuando Nadine entra al cuarto, no está ni Lexi ni Chucky. El padre habla con la profesora. Ella le dice que el castigo que le dio a Devon por culpa de Jake no es justo. Como dice el dicho, no es bueno que paguen justos por pecadores. Me cae bien ella. Tanto como para pensar que los guionistas hacen que nos caiga bien para luego eliminarla. En fin, el padre le va a contar sobre la relación de Jake y Devon, pero justo entra Jake y dice que no debería castigar a Devon por culpa de él. El padre dice que a veces nuestros errores afectan a los demás. Nadine
Encuentra a Lexi en el baño y Lexi se desahoga con ella sobre todo lo que ha vivido por culpa de ese muñeco. Perder a su novio, a su padre y estar en un lugar encerrada con su enemigo. Nadine la consuela. Luego, el padre entra a su oficina y ve a Chucky, que sonríe cuando el padre se va. Luego, él va a decirle a Devon que es libre de irse porque Jake devolvió el muñeco. Curioso. Trevor, el odioso Trevor, va a la habitación de Lexi y le planta pastillas para luego acusarla y volverle un infierno la vida a Lexi. Pero llega Chucky a la habitación y... le saca el corazón. Lastimosamente no puedo mostrarles esta escena por obvias razones. Este Chucky tiene un tono de voz diferente, una voz mucho más gruesa. Las chicas encuentran al Trevor ya tieso. Luego los chicos llegan y creen que fue Chucky, el bueno, quien eliminó a Trevor, luego de que Lexi le contara que le hacía la vida imposible y se fue a la oficina, pues sabía que el padre castigó a Devon, así que pues que ellos, como Chucky es bueno, pero puede que no sea tan bueno, entonces les hizo el favor, le hizo el favor a Lexi de eliminar a Trevor y les hizo el favor de devolverse a la oficina para que no lo siguieran jodiendo. Pero de la nada llega una inspección y ellos ocultan el cuerpo de Trevor. Las chicas tienden unas cobijas y se sientan sobre él y los chicos se esconden en el closet. Otra vez. En la inspección no encuentran absolutamente nada. ¡Qué monja tan ciega! Pero vamos a resolver unas pequeñas dudas. Efectivamente, Chucky Bueno se fue por su cuenta a la oficina del padre. Pero de la nada llega otro Chucky. Un Chucky del gym, un Chucky cachas, todo musculoso. Pero conociéndome bien, lo dejé en la miniatura, así que de cierta manera ustedes ya lo sabían. Esto es Resumen con Spoilers, mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo resumen y puede que ya esté aquí disponible el análisis del capítulo número 4.